Hola a todos, una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar en este momento de el muñequito de torta, señoras y señores. Sí, el agente 006 y medio, la gente pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho? ¿Qué noticias se oyen? Bueno, la noticia de hoy tiene que ver con la última cruzada chavista para liberar a Alex Saab. Ha sido una petición por vía online. Hasta Noam Chomsky aparece firmando una petición online por Alex Saab, el empresario colombiano, de ser acusado de ser el testaferro del bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro. Con un veredicto ya en las puertas, cerca sobre su extradición, los movimientos patrocinados por el chavismo para presionar por la libertad de Alex Saab finalizaron lanzando una petición online. Para generar interés sobre la iniciativa, los organizadores han logrado sumar un par de nombres célebres en los Estados Unidos, principalmente personajes notables de la izquierda en ese país. Destaca entre ellos el llamado del firmantes iniciales de las propuestas, el nombre de Noam Chomsky. Para los que no saben quién es Noam Chomsky, déjame aclararles lo siguiente. Noam Chomsky, un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío, exprofesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las figuras lingüísticas más destacadas en lo que es la lingüística del siglo XX. Gracias a su trabajo en teoría lingüística y en la ciencia cognitiva. Él fue quien propuso la gramática generativa, quien disciplinó o situó lo que es la sintaxis en el centro de investigación lingüística, creó una serie de paradigmas utilizados a la gramática universal. Este personaje aparece firmando, señoras y señores, la solicitud para que liberen a Alex Saab. El grupo organizador de la petición se hace llamar Comité Internacional por la Libertad del Diplomático Venezolano Alex Saab. Con las firmas que recolecten, planean enviar comunicaciones a las autoridades de Estados Unidos y de Cabo Verde. Los organizadores de dicha campaña argumentan que la administración del expresidente estadounidense Donald Trump fue quien ordenó el arresto de Alex Saab, reseña el portal chavista Telesur. Asegura que lo bajaron del avión en que viajaba el 12 de junio del 2020 durante la parada de restablecimiento de combustible en la República de Cabo Verde. El texto de la petición se refiere a Alex Saab como un diplomático venezolano activo ante la Unión Africana, dando a entender que ese cargo le debería proporcionar inmunidad diplomática. Pero ese nombramiento por parte de Maduro ante esta instancia se produjo 6 meses después de su arresto en Cabo Verde. Los otros argumentos que se incluyen en la petición online abundan sobre detalles que ya se han aclarado, como el hecho de que Estados Unidos y Cabo Verde no tiene derecho a extradición, no hay un tratado de extradición, que ambos países son signatarios de la Convención de Palermo, un tratado internacional para atacar al crimen organizado. Se dice que Alex Saab ha estado un año viviendo en condiciones inhumanas, a pesar de que hace meses fue transferido a un arresto domiciliario en una lujosa mansión que ya se las hemos mostrado a ustedes también en videos anteriores. La petición online por Alex Saab tiene entre sus organizadores a varios agentes internacionales del chavismo. Por ejemplo, está la activista Madea Benjamín, la fundadora del grupo Cedopink. Esa organización fue la que mantuvo en una toma ilegal la embajada venezolana en Washington en el nombre de Nicolás Maduro. Esta semana, el portal de noticias chino Macau Business News citaba una fuente de la defensa de Saab diciendo que se espera la decisión final de la extradición antes de que finalice este mes de junio. La defensa sigue esperanzada en que el Tribunal Constitucional falle a su favor. Sin embargo, insiste que durante todo el proceso contra Saab ocurrieron una serie de violaciones constitucionales.
La fuente aclaró que hay una serie de otras opciones legales que se están considerando. Como siempre, el equipo del testaferro sigue barajando opciones, tanto locales como internacionales, y consideran como muy probable un veredicto adverso. Bien, esta es la información de tanta gente que me pregunta qué está pasando con Cabo Verde. Bueno, mientras Cabo Verde espera que se acerquen los días, porque recuerden que yo les hablé que el plazo de la última apelación podría tomar 2 meses, hay que esperar a que se cumpla ese plazo, y se espera que los días, como acabo de decir, antes de que termine el mes de junio, debería emitirse una sentencia definitiva. Ahí se le mueren todos los recursos apelatorios a la gente de Alex Saab, Nicolás Maduro, y comienza lo que es su peor pesadilla, porque con la llegada de Saab a los Estados Unidos se cree que comience una nueva faceta en la historia de Alex Saab, de comerciante, estafador, testaferro, pase a ser nada más y nada menos que un buen cantante. Sí, señoras y señores, como Vicente Fernández, como Silvestre Dangón, no sé, de que canta, canta, ¿ok? Esta es la información que comenzamos hablando de Alex Saab, por ahí viene otra información, así que estén pendientes, porque les voy a traer muy buenas noticias el día de hoy, ¿ok? Hasta aquí la información, un abrazo rompecostillas, les invito a visitar nuestra página web, filósofo777.com y enfoqueglobaltv.com. Bien, mil bendiciones para todas y todos.